Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta prueba de rendimiento de este Super Honor 50. Se lanzó a finales de 2021. En este 2022 viene con todo, muy rendidor, muy potente este equipo. Sin duda vamos a tener que meterlo en nuestras opciones de compra si es que estamos pensando en un equipo poderoso, potente, rendidor. Y pues vamos a ver aquí cómo se comporta. Rápidamente el video. Nuestro Honor 50 viene equipado con una pantalla de 6,57 pulgadas OLED, su procesador un Qualcomm Snapdragon 778G 5G, capacidad de almacenamiento de 256 GB y memoria RAM de 8 GB. En cuanto a su batería, 4300 mAh, carga rápida de 66 vatios. 4 lentes en su parte posterior, 108 megapíxeles el principal, otro de 8 megapíxeles ultra gran angular y otros dos lentes de 2 megapíxeles cada uno macro y de profundidad. Su cámara selfie 32 megapíxeles. Y este es nuestro Honor 50, un equipo bastante poderoso y que vamos a ver aquí en su prueba de rendimiento. Lindo, eso sí, bastante lindo, bastante estilizado. Ustedes lo pueden apreciar. Comencemos analizando o viendo algo de sus temas de rendimiento con aplicaciones de productividad, cosas que utilizamos a diario. Puede ser en nuestro correo electrónico, también el tema de navegación. Estamos hablando de presentaciones de diapositivas, quizás algunos documentos, hojas de cálculo en Docs, también documentos. ¿Y qué tal si abrimos uno de estos documentos? Vean que responde bastante, bastante bien. Me gusta porque definitivamente no tenemos ningún problema allí. Vamos a escoger, por ejemplo, una plantilla. La navegación rápida, bueno, tenemos una buena conexión acá, pero vean que responde bastante rápido. Y podemos escribir bastantes cosas cuando estamos haciendo esto. Podemos reaccionar aquí, podemos modificar, podemos agregar texto. Finalmente ya creamos un documento. ¿Y qué tal si vamos ahora a otra, una hoja de cálculo? Y en esta hoja de cálculo tratamos de interactuar con ella. Vamos a poner 5, 6, 7, 89. Y simplemente vamos a poner cualquier cosa. ¿Qué tal hacer una operación? Más este, menos uno o por este. Y nos da el resultado. Vean que se maneja bastante, bastante bien. Su pantalla 6,57 pulgadas es bastante generosa como para que hagamos todas nuestras tareas. Y en correo electrónico lo probamos. Vamos a ver. Enviamos un correo. Enviamos. Y simplemente aquí tenemos la prueba. Vean que este teclado es bastante cómodo, grande, cómodo, y de esta manera podemos escribir bastante bien y hacer varios de nuestros contenidos. A ver, aquí lo creamos, dejamos en borrador, simplemente también entremos al borrador, enviémoslo y vamos a ver que funciona muy, muy bien. Acá debe estar ya en recibido. Perfectamente. Y si hablamos de navegación, podemos verlo, quizás, por ejemplo, entrar a nuestro sitio web follow, que es follow.co, y allí navegar. Vean que se mueve bastante, bastante rápido entre los contenidos en una aplicación, o si queremos saltar a otra, o si queremos volver a nuestra hoja de cálculo, navegar, incluir algún texto, volver a nuestro documento. Definitivamente un equipo que funciona, que facilita nuestro trabajo en aplicaciones de productividad como estas que les he mostrado. Lo que hacemos todos los días en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como las más populares, en nuestro Honor 50, en este súper bonito teléfono. Y vamos a ver cómo funciona en Facebook. Vean que accede bastante, bastante rápido. Se puede generar una navegación bastante buena. Vamos a bajar un poco
el volumen y aquí podemos navegar de una manera bastante buena. Vamos a ver, por ejemplo, a Watch, si podemos ver algunos videos. Nos permite navegar bastante rápido la navegación. Igual la conectividad está fluida en esta parte y eso nos apoya bastante. Ahora, si saltamos, por ejemplo, a Instagram, veamos que ahí nos carga bastante rápido. Eso me gusta porque de esa manera vamos a poder saltar rápidamente de una aplicación a otra. Lo mismo si tenemos aquí en nuestro TikTok. Veamos que se navega rápido. Podemos bajar rápido. Y eso es lo que queremos. O si queremos saltar rápidamente a Instagram, aquí lo podemos ver. O si quizás podemos ir a Facebook, aquí también lo podemos ver todas nuestras notificaciones. Eso es importante. Me gusta porque de esta manera vamos a poder navegar muy rápidamente entre nuestros contenidos multimedia, acceder a ellos, verlos de una manera mucho más fácil. Y en este sentido, también estamos con un equipo que para redes sociales funciona bastante bien. ¿Qué tal si miramos en nuestro Honor 50 algunos temas de multimedia? Les recuerdo una pantalla de 6,57 pulgadas, perfecta para ver nuestros contenidos multimedia. Por ejemplo, aquí podemos tener cualquier aplicación, cualquier contenido. Aquí estamos en Netflix. Vean que se abre bastante bien, pues que nos muestra una pantalla bastante alargada, eso sí, pero que nos facilita el contenido. Aquí van a ver que recorta izquierda, derecha, por supuesto podemos aumentar, pero nos va a cortar arriba y abajo. Acá la podemos disminuir, funciona muy bien y me gusta cómo se ve. Ahora, revisemos que tengamos el brillo a tope para saber cómo funciona y cómo se manifiesta. Ahora, de medio lado, seguimos viendo, bueno, ahí ya perdemos un poco de visibilidad, pero acá cuando tenemos una visibilidad, ángulo de este lado, pues funciona bastante, bastante bien ahí. Algunas imágenes negras, en este caso tenemos un ambiente un poco iluminado, brillante, y eso hace que quizás perdamos en algunos momentos la visibilidad, pero en contenido se ve bastante bien. Ahora, ¿qué tal si revisamos algo de contenidos en nuestro canal de YouTube? Vamos a ver cómo suena. Tenemos, por ejemplo, este review que tenemos recientemente. Perfecto. Vean que no es un contenido, no es un teléfono, mejor este Honor 50, que tenga sonido estéreo, solo sale por para su parlante de la parte inferior. Hoy estamos con este Moto Edge 20. Un equipo que realmente pero, me ha llamado muchísimo la atención. Si me preguntan, es un sonido bastante bueno, bastante generoso para que podamos escuchar nuestros audios. Se sale solo por este parlante, pero funciona bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, vamos a algo de música, Music Free Copyright, y revisamos algún contenido que podamos acceder desde acá como para ver cómo suena? Una canción suavecita, pero se escucha bastante bien. Se escucha bien. Quizás no sea la mejor para esto porque de pronto le faltan algunos bajos, pero también tengan en cuenta una cosa. Al no tener doble parlante, al no tener parlante estéreo, también se dificulta un poco el sonido. Entonces, multimedia funciona bien. Ya les decía, pantalla de 6,57 pulgadas, resolución 1080 x 2340 píxeles, una pantalla generosa con esos bordes que van hasta el borde en la parte izquierda y derecha, casi hasta el borde, y que nos dejan ver muy buen contenido multimedia. Si queremos ver algo de contenidos de videojuegos, una prueba extrema para este Honor 50, por supuesto ver aplicaciones como Asphalt 9. Vamos a configurarlo, vamos a ver
su configuración en sonido y visual para tener, por supuesto, la mejor calidad en Asphalt 9 y que de esa manera podamos disfrutar al máximo nuestro contenido. Y piensen que en Asphalt 9 nos va a convenir mucho tener esa pantalla de tasa de refresco de 120 Hz, que es la que tiene nuestro equipo, con el fin de ver los gráficos más fluidos y tener una experiencia mucho mejor, más entretenida y divertida. Aquí vamos a practicar un poquito para que ustedes vean. Tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador es Snapdragon 778G 5G, que nos permite disfrutar de una mejor forma, en este caso nuestro Asphalt 9. Se siente fluido, se siente bastante bien. Aquí Asphalt 9, un videojuego que nos exige bastante poder, porque gráficos a tope, y en ese sentido vamos a tener que considerar un equipo como este que tenga una mejor tasa de refresco y que con eso podamos disfrutar de una mejor manera. Gráficos fluidos, gráficos buenos, y ahí no nos vamos a poder quejar en lo absoluto. Aquí lo tenemos. Buena experiencia en Asphalt 9 para que lo tengan presente en nuestro Honor 50, con gráficos fluidos y una pantalla generosa que nos permite ver muy bien nuestro videojuego. Ahora estamos hablando de Call of Duty Mobile, lo tenemos aquí. Revisemos el tema de sus gráficos en sonido y gráficos, que nos permite, vean que con su procesador, con este Qualcomm Snapdragon 778G 5G y su memoria RAM, que es de 8 GB, muy buena memoria RAM de este Honor 50, nos permite calidad gráfica muy alta, cuadros por segundo máximos. Es lo máximo que podemos tener en calidad en nuestro equipo. Activamos absolutamente todas las cosas para que podamos en gráficos tener la mejor experiencia. Aquí, bueno, esto es en zombies, que no vamos a jugar zombies, multijugador y en Battle Royale, súper buena. Y pongámosle estilo de gráfico realista y podemos tener absolutamente toda la buena calidad en este equipo, en el Honor 50. Bueno, quiero decirles que se ve muy bien aquí en nuestro Honor 50, nuestro Call of Duty Mobile, un videojuego que nos exige bastante rendimiento. En este caso podemos ver que los gráficos se aprecian bastante bien. Vamos a tener una posibilidad de jugar sin tanto problema, sin ningún problema, porque se ve bastante fluido y eso vamos a agradecerlo. Aquí esta pantalla, 6,57 pulgadas, sus 8 GB de memoria RAM se sienten. Ya veían ustedes que podemos tener el máximo rendimiento, la máxima posibilidad de gráficos en nuestro videojuego, y eso es algo que lo vamos a sentir de inmediato cuando estemos jugando, que no va a haber ningún problema a la hora de reaccionar, a la hora de tener acción o a la hora de movernos rápido de un lado para otro, saltar, agacharnos. Eso es lo que nos permite este buen procesador, ese Snapdragon 778G 5G, 8 GB de memoria RAM y la posibilidad también de interactuar muy rápido y fluido en nuestro Call of Duty Mobile, aquí en este juego y en este teléfono, que es el Honor 50. ¿Qué tal les pareció Honor 50 en su prueba de rendimiento? A mí personalmente me gustó. No es solo un tema de diseño en este equipo Honor 50, sino también todo lo que trae en su interior. Muy rendidor y potente, con videojuegos, con aplicaciones de productividad,
algo más sencillo, lo multimedia, lo de redes sociales, sin duda un buen equipo. Espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos de este Honor 50, alguna inquietud, queja, sugerencia, reclamo, lo que quieran decirme, tienen la casilla de comentarios en la parte inferior. Denle like, comenten y compartan este video. Nos vemos en una próxima. Soy Iván Luzardo, Iván Ocio, out.